¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento. Resolver problemas con la cabeza y no con los pies. Perfecto para mí. ¿Sabes? Para ser alguien tan amado, Tyr era muy paranoico. Gracias, Odín. Y con razón. Hermano, una trampa para los vientos de Hel. ¿Pero dónde crees que estén los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim por la cura. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo, con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... lo hablaremos después.
Gian Dub de mi tierra natal. Solía llevar uno a la espalda hace mucho. Deberías tomarlo, muchacho. Sí, niño, tómalo. Tal vez necesitemos ponerle mantequilla al pan en algún viaje. Por eso no le agradas a nadie. Irnos sin la runa negra. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo!
Muévelo o tal vez lo pierdas, hermano. Un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. ¡Desastre! Fue un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. Hermano.
Eso fue un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfecto para el niño. Pero es muy pequeño para tu padre. Ve, estaré bien.
distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. Eso es de una gran tierra desértica, muy lejos de aquí. ¿Hay dioses ahí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. Bueno, saber. Temo que no es tan sencillo. Que te molestó. No es importante. Parece importante para ti. Solo fue una reacción impulsiva. No te preocupes por mis fallas. Vaya, eso fue casi una disculpa. Bien, supongo que te gusta destruir cerámicas. ¡Pa! ¡Prepárate! ¡Cuidado! Parece lógico que el segundo anillo se comporte como el primero. Solo debemos capturar los dos. Solo porque odie ser un dios no significa que yo también deba serlo.
¿Sabes? ¡Roma! Mira, solo quiero la verdad de ahora en adelante. ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no. Quiero aprender. Solo porque odie ser un dios no significa que yo también deba serlo. ¿Más pasajes pequeños? Ya sé. Ve. No puedo ver, hermano. Buena suerte. Solo porque odie ser un dios no significa que yo también... ¿Más pasajes pequeños? Ya sé. Ve. No puedo ver, hermano. Buena suerte. Quiero aprender. Solo porque odie ser un dios no significa que yo... ¿Más pasajes pequeños? Ya sé. Ve. No puedo ver, hermano. Buena suerte. Y yo pensé que las sierras daban miedo. ¿No lo disfrutas para nada? ¿Lo de ser un dios? ¿De aventuras en un lugar sorprendente? Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho, quizá fue su último regalo.
gigantes lobo. Skoll y Hati. Así es, los portadores del día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para subir con ellos una pared enorme de su bóveda.
Pensado. ¡En el muro! ¡Pero hay tres! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, apresúrate. Aún no sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Jati es el plateado. Caza la luna. Skoll es dorado y persigue el sol. Para que suceda el Ragnarok, tiene que comérselos. Pero están fuera de lugar. Buen chico. Entonces la luna va a la izquierda, el sol a la derecha, con Midgard en el centro. ¿De qué palanca tiro? ¡La derecha, niño! ¡La derecha, niño!
¡La de la derecha! ¡Debo ordenar! ¡La derecha, niño! ¡La del medio! Una a la izquierda, son a la derecha y carga en el centro. ¡La del medio! ¡La barra del medio! ¡Luna Midgard, Sol! ¡Luna Midgard, Sol! ¡Piensa! ¡Izquierda! ¡La del medio! ¡La del medio, ya! ¡La barra del medio! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! A ver qué nos tiene preparado Tyr. ¡Ay, no! ¡La runa de protección de Freya! ¡Desapareció! ¿Qué hace? ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! Niño. Ten. En que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo, otro para ti.
Hoy es ese día. Ya soy un hombre. ¿Como tú? No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Dilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. Blanco. ¡Oye! ¡La runa! ¿La viste? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Lo tengo! ¡Confía en mí! De acuerdo. Apunta a la cara.